Vecinos, vecinas, autoridades, jóvenes, familias, bienvenidos. Hoy es un día altamente significativo. Hoy 2 de abril. El 2024 nos reunimos para rendir homenaje a aquellos que con valentía y sacrificio defendieron nuestra soberanía en las Islas Malvinas. Se cumplen 42 años de la guerra con Inglaterra y aún estamos en proceso de conocer, entender y comprender el alto significado que este enfrentamiento armado dejó para los argentinos. Para quienes lo vivimos con la mirada de niños, que no siempre llegamos a comprender el verdadero alcance y la real dimensión de los hechos, pudo parecer una historia o hasta una película. El tiempo nos ha ido entregando el verdadero dramatismo y las gravísimas consecuencias que esa guerra tuvo para nuestros veteranos. Ya es historia y anécdota la bravura y el patriotismo de los soldados argentinos que los soldados argentinos desplegaron en los días de combate. Lamentablemente sigue siendo noticia la pérdida de vidas de aquellos que lograron regresar de las islas. Pero un Estado muchos años completamente ausente y una orquestada campaña de desmovilización, silencio y olvido han sido una acción dañina y destructora que lleva a la peor salida de quienes ya no tienen más espacio para el dolor, el sufrimiento y la incomprensión. Los recuerdos, el honor, las pérdidas humanas, un sentimiento de frustración, demasiadas veces reiterado, falsa proclamación de patriotismo y los más vergonzosos hechos en contra de nuestra nación y de los intereses de la patria, suman desconcierto y aumentan la confusión. La patria no aparece solo en los días de guerras. La nación no se juega solo en el campo de batalla. La bandera nacional no está en juego solo cuando se disputan mundiales deportivos. Pasan los años y podemos sentir que aumenta el reconocimiento de los héroes y a los veteranos. Un sentimiento de magnitud popular y de reconocimiento valorado se hace cada día más fuerte en nosotros, los argentinos. Seguramente, sin saber el impacto que tendría la inclusión de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, puso a nuestros héroes y veteranos en un sitio de reconocimiento y visualización que no habían logrado ninguno de los actos, reconocimientos ni condecoraciones anteriores. Esos días empezamos a descubrir que los bravos guerreros que hoy recordamos eran pibes en ese momento.